Pasamos al puerto petrolero, donde los habitantes de la Comuna 7 están felices por la intervención de las vías. Ángela Jaimes, muy buenos días y detalles de esta información. Compañeros en estudio, muy buenos días. Pues les tengo que contar que la comunidad tuvo que esperar 12 años para poder ver sus vías en buen estado. Estas obras avanzan en un 50%. Con la intervención de 300 metros lineales y una inversión que supera los 1.000 millones de pesos, los habitantes de los barrios El Campestre, María Eugenia, 9 de abril, 9 de agosto y la zona comprendida entre Bonanza se sienten muy complacidos con esta importante entrega. Con más de 150 metros de la vía dentro del barrio que fue afectada por unas construcciones, por un muro de contención, pero también estamos viendo cómo diseñar un nuevo parque para el barrio. Vamos de aquí para El Campestre, donde tenemos más de 450 metros de intervención. Y eso nos llena pues de mucha alegría porque sabemos que le estamos cumpliendo a la ciudad en cada uno de sus barrios. Esta semana empezamos en Miraflores también con acueducto, con alcantarillado. Y algo muy importante también, esas inundaciones en el parque infantil también van a terminar en los próximos días. En acompañamiento con ediles y presidentes de Junta Acción Comunal, se viene llevando a cabo mejor calidad de vida para los diferentes barrios de la Comuna 7. Y el impacto social que da es impresionante, es grande. Aproximadamente unos 8.000 a 10.000 habitantes se pueden beneficiar de esta vía. Pues primero que todo, pues el autocuidado, que va a quedar una vía pues muy bonita. Entonces vamos a querer de pronto andar a más velocidad. Y lo otro, a cada una de las personas que estemos comprometidas con el tema de que es el momento ahorita de hacer los arreglos que necesitemos para después no dañar la capa asfáltica que con tanto esfuerzo y tantos años la esperamos. Bueno, muy bien, esa era la intervención de la comunidad hablando de la importancia de la pavimentación de estas vías que por 12 años esta comunidad venía solicitando. Desde Barranca Bermeja para Oriente Noticias, Ángela Jaimes, estamos informando.